Muy buenas y bienvenidos pues a una nueva jornada en nuestro festival Sui Generis Madrid de cultura alternativa. Y en esta ocasión, bueno, pues venimos un poco a rendir homenaje, un humilde homenaje a ese gran creador, casi como un hombre del Renacimiento, que era, lo era prácticamente todo, ¿no? Pier Paolo Pasolini. Más o menos celebrando el 50 aniversario del inicio de la trilogía de la vida con el Decamerón de 1971. Y como decía, bueno, pues un hombre casi renacentista en el siglo XX, ¿no? Pues escritor, bueno, novelista, poeta, ensayista, pensador, cineasta, evidentemente. Y hoy, bueno, pues tenemos una mesa de lujo para que hemos querido titular así: Pier Paolo Pasolini, literatura y color en su vida, en su trilogía de la vida. Una mesa de lujo con invitados también de lujo que nos acompañan hoy: Paula López Montero, crítica de cine y editora, Javier Acevedo, fundador del laboratorio de crítica audiovisual Berglart, Raúl Álvarez, profesor de diseño y crítico de cine, y modera esta mesa Ignacio Pablo Rico, investigador y crítico de cine. Bienvenidos a los cuatro. Muchas Muchísimas gracias gracias. por estar aquí. Gracias. Y Muchas nada, gracias a ti. bienvenidos. Yo os cedo la palabra, os dejo que nos iluminéis en esa trilogía de la vida de Pier Paolo Pasolini. Así que bienvenidos y cuando queráis. Bueno, muchísimas gracias, David Hidalgo, por haberme invitado a formar y moderar esta mesa redonda sobre la trilogía de la vida de Pasolini. En mi caso, me limitaré, como moderador de la mesa, a lanzar algunas cuestiones de interés sobre las que escucharemos debatir a nuestros invitados, que son los verdaderos protagonistas de la sesión, ¿no? Paula, Raúl y Javier. Bueno, como ya había anunciado David, nos vamos a aproximar a la llamada trilogía de la vida de Pier Paolo Pasolini, que efectivamente era casi un hombre renacentista en pleno siglo XX. Y bueno, cuando hablamos de trilogía de la vida, nos referimos en efecto a tres largometrajes rodados entre 1970 y 1974, que adaptan tres clásicos de la literatura medieval, como son el Decamerón de Giovanni Boccaccio, Los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer y el anónimo Las mil y una noches. Siendo obras muy distintas entre sí, uno cabe intuir, y bueno, también porque ha escrito el propio Pasolini sobre ello, por qué le interesaban tan especialmente, ¿no? Sabemos que pertenecen a tradiciones literarias tan diversas como la literatura italiana, la británica y la árabe. Pero hay dos aspectos principales que tienen en común, que es el hecho de ser, por un lado, colecciones de cuentos inscritas en un marco narrativo muy específico, en los tres casos, y por el otro lado, el hecho de que se tratan de obras fundamentales para el desarrollo lingüístico de estas literaturas, que creo que es algo que cobra especial importancia en las películas de Pasolini. Para hacer una muy breve introducción y ya daros paso a vosotros, Pasolini apuesta en estas películas por un estilo tosco, que incluso podemos entender como la negación de todo estilo, como si buscara un modo de liberar a la literatura de la gentrificación cultural y académica, concibiendo el cine como un modo de hacer de las palabras sueños a través de las imágenes. Hay algo más en común entre las tres obras que a mí por lo menos me llama visiblemente la atención y que creo que es algo que destaca en las adaptaciones de Pasolini, y es que todas ellas se ambientan en periodos históricos y culturales de transición, es decir, en épocas, tal como se reflejan en imágenes, en las que todo parecía posible, al contrario de aquella Italia, a ojos de Pasolini, dominada por una burguesía decadente, reaccionaria, y todos sus aliados mediáticos y políticos. Entonces, bueno, para empezar, para romper un poco el hielo, yo os quería preguntar cómo ha sido volver sobre estas películas de Pasolini, sobre vuestras imágenes, ¿no? Perdón, sobre sus imágenes para vosotros a un nivel personal. Sí, pues empezar yo. Pues la verdad es que las he visto justo este fin de semana pasado, reviéndolas, porque bueno, es una trilogía que personalmente me ha marcado mucho. La vi en la carrera, un poco forzada, ¿no? Porque Pasolini entra dentro del marco de autores que tienes que ver en comunicación audiovisual, ¿no? Y cuando la vi en la carrera, sinceramente, me parecía tediosa, toda la trilogía me parecía extremadamente tediosa, ¿no? Inaccesible, aburrida, no sé.
y la verdad es que no la valoré nada. Y accedí luego, más tarde, a ella a través de la filosofía, porque, bueno, Pasolini, aparte de cinematógrafo, cineasta, era un estupendo escritor, poeta y filósofo. A mí siempre me sedujo mucho su obra poética y luego su obra ensayística, ¿no? Sobre todo también muy vinculada al periodismo. Y le di otra oportunidad, ¿no?, a la trilogía de la vida, y ya empecé a ver ahí un montón de cosas muy, muy seductoras, sobre todo porque está muy relacionada toda la cinematografía de Pasolini, muy relacionada con los tiempos que, como bien ha dicho Ignacio, que vivía el propio Pasolini, ¿no? Siempre se puede establecer una analogía entre los tiempos históricos que él relata con la Italia tardomoderna, bueno, entre moderna y posmoderna, porque se estaba gestando ahí, ¿no? Y toda la denuncia social que estaba haciendo Pasolini. Y entonces, volver a verlas, que siempre acabo encontrando más cosas. Es verdad que no es una obra, en especial la trilogía, no es una obra precisamente accesible, ¿no? O sea, porque peca de ser larga, no todo el mundo, si no tiene un conocimiento literario por detrás, la puede llegar a valorar, ¿no? Pero cuando tienes todas estas herramientas para poder acceder a ella, es una obra maestra. Y sobre todo me parece que tiene muchas analogías con el momento que vivimos ahora. Y por no enrollarme, lo dejo aquí, pero quizá nos dé tiempo más adelante a hablarlo, ¿no? Bueno, por seguir ya un poco, mi caso, mi relación con Pasolini empieza en la adolescencia. Entonces yo un buen día le dije a mi madre, como buen adolescente intelectual, que qué películas podía ver para empezar a interesarme por el cine, y ella me puso Saló. Entonces ya, verdad, adolescente, Saló, pues fue una experiencia bastante freudiana, y a partir de ahí vino la trilogía de la vida. Obviamente en aquel momento no pude entender poco o nada, aunque sí recuerdo que en el colegio estábamos leyendo El Conde Lucanor. Y es curioso cómo son obras, El Conde Lucanor y todo el Mester de Clerecía, que pueden alimentar mucho el debate sobre el estudio literario que hace Pasolini, aunque en su caso el caso de la literatura española no le interesara tanto por peculiaridades, yo creo, de esta propia literatura relacionadas con su impregnación más católica y más espiritual. Entonces, volver a ella, pues no tanto una revelación, sí ha sido una constatación, como decía Paula, de hasta qué punto sigue siendo un artista y un intelectual y un poeta completamente vigente. Es decir, siempre nos hacemos esta pregunta de si un artista no solo vive en el presente, sino que también es contemporáneo, es decir, es capaz de producir un discurso vinculado a su propio tiempo. Y yo creo que Pasolini es, con diferencia, uno de esos artistas que no solo habitó su presente, sino que fue completamente contemporáneo. Y cuando vayamos comentando su trilogía de la vida, yo creo que es prácticamente una consagración muy triste, pero sí una consagración de todo su proyecto político, artístico y ético, esa visión épico-religiosa que él mismo denominó, que culminó en, lo podremos comentar, en ese manifiesto o en esa abjuración pública que él hizo respecto a esta trilogía, donde reniega de ella, y que para mí es uno de los testimonios más tristes y al mismo tiempo más clarividentes sobre cómo un artista puede interpretar su época. Y no me voy a extender mucho más porque ya tendremos oportunidad, pero sí, ha sido una experiencia muy reveladora y también, por la parte que me toca, muy interesante ver a un medievalista, porque Pasolini era todo un medievalista, trazar un discurso tan contemporáneo y tan anclado a su tiempo. Pues mi caso es muy parecido al de Paula. Había que verlas en su momento, estudiando, y bueno, pues evidentemente, claro, uno entonces, con sus 18 o 19 años, se arquea las cejas y no entiende muy bien por qué tiene que ver tres películas con un registro visual tan distinto, ¿no?, al que uno asocia, pues, a su presente, al cinéfilo que uno es entonces, y sobre todo al lenguaje más clásico del cine, ¿no? Uno quizá le acostumbran en esos primeros años a un modelo que tiene más que ver con el clásico norteamericano, con el realismo francés, con los clásicos de los rusos, ¿no?, con el expresionismo alemán, y Pasolini como que queda como, bueno, de algún modo desanclado, ¿no?, de esa formación.
Lo que pasa es que en mi caso las disfruté porque tocaban tres obras que a mí me gustan mucho, ¿no? Yo tengo cierta debilidad por los cuentos de cuentos y entonces ese planteamiento de poner en imágenes tanto Canterbury como el de Camerón, como Las Mil y Una Noches, pues me generaba mucho interés, ¿no? A ver qué se podía hacer con obras que para mí eran inadaptables, porque son realmente obras largas, ¿no? Casi son lecturas de verano. Y entonces, en la elección de cada uno de los cuentos y de los relatos, yo creo que se entiende un primer paso, ¿no? De Pasolini como alguien que tiene que adaptar obras inadaptables y tiene que hacer un proceso de selección y por qué se queda con esas. Y luego, en segundo lugar, me parecía y me ha vuelto a parecer al recuperarlas que, evidentemente, como casi todo cineasta que vuelve al pasado, lo hace porque intenta encontrar un anclaje a su presente, ¿no? Y como acaba de decir Javier, a mí me llamaba la atención al revisarlas precisamente porque ese 15 de junio del 75, día de elecciones en Italia, él abjura públicamente de la trilogía y da una serie de razones. De hecho, él es muy explícito al respecto, ¿no? Y creo que en su momento, pues esas razones a un artista como Pasolini, pues evidentemente yo creo que tienen todo el significado del mundo, pero creo que el tiempo le ha quitado razones, porque como hemos ido hacia atrás, realmente, creo que las películas de Pasolini no se han quedado, quizás se han quedado un poquito antiguas en lo formal, pero eso es inevitable casi en cualquier manifestación artística, pero creo que en lo discursivo se han mantenido vigentes. Él daba por muertas una serie de propuestas, de atrevimientos, de qué cosas se podían hacer con los cuerpos en esa época, sobre todo viniendo de la liberación sexual de los años 50-60. Cree que todo eso se ha instrumentalizado ya en los 70, cuando estrenan las películas. Se arrepiente de lo que ha hecho, pero creo que quizá estaría orgulloso, o por lo menos no renegaría, visto lo que ha sucedido con primero con el lenguaje cinematográfico y después con la expresión de la propia corporeidad y de la propia sexualidad, que creo que es algo que a partir de él, también de Fellini y de otros realizadores, porque, por ejemplo, la Roma de Fellini es del 72, es decir, ahí hay una serie de movimientos muy interesantes. Y creo que esa abjuración hoy se convertiría de alguna manera, quiero creer, en una reafirmación de su propuesta. Bueno, ¿qué papel diríais, ¿no? Para ir entrando ya en el territorio de la trilogía, que ya habéis empezado a hacerlo de algún modo, ¿qué papel diríais que juega la recreación de la literatura y de la historia en relación al cine en las imágenes de esta trilogía? Lo pregunto porque es uno de los temas más debatidos, ¿no? Y se me ocurre quizá articularlo con una pregunta más concreta, que sería ¿qué va primero? Si la historia o ese ensueño literario hecho de imágenes. Por ejemplo, Raúl, si te parece empezar tú. Bueno, a mí me parece que hay un empeño evidente por ser, no sé si veraz, pero sí al menos lo más verosímil posible en la recreación histórica. Es importante tener en cuenta que en el caso de Boccaccio, de Chaucer y o de ese artista o artistas anónimos que escribieron Mil y Una Noches, ¿no? Esa voluntad está en un segundo plano, porque evidentemente están siendo contemporáneos, y creo que él, de una manera muy inteligente, para situarnos en esas coordenadas, toma una decisión, que es, a partir de una selección muy meticulosa de escenarios, donde la arquitectura es más importante que el paisaje, y sobre todo de un diseño de vestuario que es fabuloso, y un tratamiento musical siempre a cargo de Morricone, que también es muy respetuoso con las músicas respectivas de esos momentos, él yo creo que intenta situar al público en un escenario lo más, entre comillas, realista, verosímil, posible, para lograr el efecto zambullida, ¿vale? Se trata de que lo que veamos nos resulte al menos coherente visualmente, ¿no? Y eso le enfrenta a la desnudez de los cuerpos, que yo creo que es la pauta que explica la trilogía. De hecho, creo que es evidente la asociación entre sexo y vida que hace en las tres películas, ¿no? Pero creo que en su caso, tanto lo histórico como lo literario son males necesarios. Es decir, creo que está adoptando
una lectura contemporánea de la sexualidad y de los cuerpos. Creo que en ese tratamiento visual de las pieles, de los labios, de los sexos, en las vaginas, los penes, el vello púbico, los cuerpos desnudos, la juventud, creo que todo eso es radicalmente contemporáneo a él, y ha buscado precisamente obras donde eso, que no se vivía de una manera tan expresa, sino que se hacía de una manera más soterrada y solo se daba pie a la fantasía en la literatura, lo recupera y lo pone en diálogo. Es decir, como una época en la que esa vivencia es muy privada, es casi, bueno, es prohibida directamente, ¿no? Porque él además en estas películas trata abiertamente la homosexualidad y lo hace sin ningún tipo de tapujo, ¿no? Es todo muy natural, todo fluye de una manera muy natural en el cine de Pasolini, en esas imágenes. Entonces creo que la literatura y la historia en este caso le sirven como el decorado necesario para que ese discurso sea coherente y que el elemento subversivo sea la desnudez y sea la vivencia de esos cuerpos, ¿no? Y ese trato, esas caricias, esos besos, ese ir y venir que hay, ¿no? en todas esas historias, que me parece que alcanza un punto culminante en Las mil y una noches, ¿no? Que lo podemos ver luego. Entonces, insisto, me parece que todo eso es el aparataje necesario para que visualmente sean películas, además, creo que aún hoy, desde el punto de vista del color, muy sugerentes, muy atrevidas, muy, muy atractivas. Y lo que hace es poner en comunicación dos formas de vivir la sexualidad y, por tanto, la vida. Una, el deseo expreso de que eso se haga en su época, en los años 50, 60, 70, y luego esa abjuración que decía Javi cuando ve que no es posible. Y cómo, sin embargo, en 4 o 5 siglos atrás, esa vivencia que estaba mucho más reprimida, quizá era mucho más gozosa en la privacidad. Entonces, me parece que ahí hay un hallazgo muy, muy interesante por parte de Pasolini, ¿no? Enfrentar esos dos momentos y esas dos vivencias como lo que antes no se mostraba y ahora se puede mostrar y, sin embargo, parece más tímido que 5 siglos atrás. Eso me ha gustado mucho. Javier. En este caso, compartiendo un poco lo que dice Raúl, sí creo que para Pasolini primero viene esa relación con el presente y con la propia historia, y luego imbrica todo el aparataje de la adaptación literaria propiamente dicha. Entonces, como culminación de lo que viene siendo todas sus inquietudes, aquí Pasolini sí que es cierto que él en la curación no lo menciona, pero sí se siente en sus películas un poco como una traición, ¿vale? Porque recordemos que su visión del cine poesía o su visión del cine, él llega a decir que su estilo tenía que ser un plano secuencia infinito que recreara por completo toda la subjetividad del artista, y eso en esta trilogía pues existe, pero en mucha menor medida, y sí que hay un tratamiento del primer plano y un tratamiento de la anatomía que es lo que a él realmente le interesa, es decir, la cuestión de la emancipación del cuerpo y la cuestión de tratar el deseo y de aproximarse a lo popular desde un punto de vista desacralizador. Ya que hay que decir que Pasolini siempre trató toda la cuestión del numen proletariado, es decir, del ser marginal, del ser apartado, y él llegó a decir que para él la única forma de aproximarse a una visión pura, porque él siempre usaba estos términos a propósito de la persona numen proletariada, era alcanzar una conciencia precristiana. Él decía que todo numen proletariado, todo marginal, se comportaba de una forma precristiana, no estaba contaminado por el pensamiento cristiano o católico, que ha sido el gran agente de socialización y hasta cierto punto lo sigue siendo, y él en estas adaptaciones literarias muy conscientemente lo recrea. Recrea no solo la emancipación de la burguesía, sino también todos los resortes del deseo de esa clase popular, y lo hace de una manera muy evidente. Obviamente luego él en esa abjuración dice que ha fracasado porque el moderno capitalismo ha conseguido hasta cierto punto liberalizar el deseo y asimilar la diferencia. Se ha convertido en un aparato de producción sexual a partir de la diferencia y el respeto hacia lo diferente, hacia el sexo, hacia la vivencia del propio sexo, se ha convertido poco menos pues, que en una tolerancia falsa, dice él. Entonces es muy interesante cómo él lo emplea y cómo él adapta 3 obras literarias de raigambre popular, pero como decía Paula, sí que es cierto que son 3 películas que si no partes de un conocimiento previo o si no tienes ciertas coordenadas, se pueden perder un poco. Y eso es lo que juega en contra de Pasolini, porque él siempre quiso hacer una adaptación
completamente transparente y completamente didáctica, un poco la manera en la que Rossellini abordó sus proyectos televisivos, es decir, esa limpieza absoluta y esa invisibilidad del dispositivo tecnológico o de la prisión de la tecnología que él llegó a decir Pasolini respecto al cine, y eso lo traiciona un poco. Entonces es interesante ver todo ese proceso de adaptación, pero cómo él se traiciona y hasta cierto punto, y esto es una anécdota, en una entrevista que mantiene creo con Grigori Tsukrai, que fue uno de los grandes directores del realismo socialista soviético, le dice que a él el cine de Pasolini no le interesa porque es intelectual y todo el realismo socialista soviético no tiene que ser intelectual, tiene que ser un cine que apele a la identidad del pueblo soviético, que apele a lo popular. Entonces es muy interesante ver cómo Pasolini inconscientemente acabó dando la, no la razón, pero sí acabó un poco víctima o preso de sus propias ambiciones. Por continuar, porque esto que dice Javier me parece sumamente interesante, ¿no? Y no sabía lo último que has comentado de este autor ruso, no lo sabía, pero es bastante curioso porque la abjuración de la trilogía de la vida justo acaba diciendo, las últimas palabras es algo así como que va a hacer una película más inteligible, o sea, que el pueblo pueda comprender mucho más, y Ésalo y los 120 días de... eso, de Gomorra, ¿no? Y me parece muy interesante porque precisamente la última película que rueda Pasolini, que precisamente es en respuesta a la trilogía de la vida y a su supuesto fracaso, ¿no? Porque como también decía Raúl, puede ser interesante habría sido interesante ver si realmente Pasolini hoy en la actualidad seguiría abjurando de esa composición, ¿no? Porque desde luego hay bastantes cosas interesantes en la trilogía, quizá incluso más que en Saló, bajo mi punto de vista, pero bueno, eso sería otro comentario aparte. Y respecto a Saló, me parece una película, lejos de lo que él pensaba, más intelectual de lo que era precisamente la trilogía de la vida, ¿no? O sea, que al final se acaba metiendo en camisas de once varas, y no hay que olvidar que realmente Pasolini, por mucho que intentara hacer ejercicios someros y brutales por acercar la literatura al pueblo, él era un intelectual y no podía prescindir de eso, o sea, no podía prescindir de su lenguaje poético, de su lenguaje ensayístico, de su cinematografía, especialmente de culto, ¿no? Que no era precisamente accesible a todo el mundo. Es verdad que con la trilogía de la vida lo intenta hacer, pero de ahí que luego abjurase, fracasa someramente porque la gente lo entiende como una comercialización de los cuerpos, ¿no? Y de la sexualidad, porque como decía Ignacio, que hiciéramos un poco ese balance de si la trilogía adapta o no los cuentos que intenta plasmar, bueno, decía Raúl que, y a mí me parece una gran idea, ¿no? Es que la trilogía de la vida es un pretexto, o sea, utiliza como un decorado para jugar él mismo, y eso al menos es mi punto de vista, ¿no? Porque es verdad que hay una adaptación de los cuentos, el de Cameron, los cuentos de Canterbury, Las mil y una noches, pero hay una reactualización y sobre todo hay un goce ahí, es un Pasolini, a mí me parece un chiquillo que está jugando con la sexualidad y a la liberación, que precisamente no existía por esa moral cristiana donde fueron escritos esos cuentos en la Edad Media, ¿no? Y él los reactualiza y me parece bastante, bastante lúcido. Lo que pasa es que la sociedad en la que está en los años 70, desgraciadamente es una sociedad en la que el capitalismo ya ha calado y no entiende esas películas como lo que él quería hacer, ¿no? Como una liberación precristiana, como decía Javier, de los cuerpos y de los tabús sexuales, ¿no? Porque precisamente en la trilogía de la vida hay escenas que... Bueno, o sea, depende de cómo fueran, o sea, si fueran enmarcadas en una película como Saló, serían tremendamente disruptivas, ¿no? Y bastante violentas, pero él lo hace con naturalidad en la trilogía de la vida, ¿no? Y me parece muy interesante. Y yo, por cerrar quizá esta pregunta, sí que me parece que es más... que juega más con el marco y con el decorado, y quizás sería interesante
ver que la trilogía de la vida en italiano es tríptico de la vida. El tríptico en el sentido de pictórico, ¿no? De la composición de la Edad Media, que es precisamente un marco, o sea, es un marco dividido en tres, ¿no? En el que se suceden una serie de escenas y ahí se dice mucho de si Pasolini estaba muy inspirado por el Bosco, ¿no? Que es un pintor, bueno, que ya conocemos todos, en el que se recrean escenas pues, con mucha naturalidad, ¿no? Bueno, realmente me gustaría que profundizarais un poco en la idea, en algo que ha salido a colación de esta última pregunta, de esta última cuestión, que es el rol de Pasolini en estas películas. Él aparece en las dos primeras, en el de Cameroni y la noche de Canterbury, los cuentos de Canterbury, que he hecho la mezcla de las dos últimas como personaje, pero su huella como creador aparece difuminada, ¿no? Entre esos cortes tan abruptos de montaje, ese flujo narrativo tan peculiar, casi sin barreras entre unas historias y otras, un ejercicio de cámara que se ciña a los cuerpos, a los rostros, al relato y desde el que a veces parece querer negar toda autoría y sin embargo pese a plantear un borrado de sí mismo, ¿no? Esto está logrado a medias, o sea, Pasolini sigue ahí. Antes hablaba Javier de una cierta traición, bueno, una cierta, digamos, evolución desde lo que era la poética de Pasolini en esta trilogía de la vida donde él parece querer desaparecer como autor. Sin embargo, hay una tensión muy fuerte entre ese borrarse, ese tratar de naturalizar, de hacer del cine como una especie de arte natural de las imágenes en flujo constante, como de ensoñación de ensoñaciones y el hecho de no poder dejar de estar presente, de ser el mismo, de estar ahí, ¿no? Como manifiestan, sobre todo, como decía, las dos primeras películas, su aparición como personaje que tiene, además, un peso metafílmico, metaficcional, más que evidente. Sí, es cierto que la trilogía o el tríptico, como muy bien apuntaba Paula de la Vida, es una obra muy contradictoria porque acaba resultando justo lo contrario de lo que pretende Pasolini. Pasolini intenta articular un lenguaje quizá más diáfano que en obras precedentes y, sin embargo, creo, como muy bien apuntaba ahora mismo también Paula, le sale una obra que anticipa una concepción de montaje disruptivo que luego va a ser común, no solamente en Europa, también en Estados Unidos, la idea de que no sepamos muy bien cuál va a ser el siguiente plano. Y eso no tiene tanto que ver con la idea del plano expresivo per se, de los nuevos cines que aparecen en los finales de los 50, 60, es decir, el valor de la imagen por sí misma, sino, ya tenemos una segunda fase de montaje, que es el plano expresivo por sí mismo, pero al final aquí tiene que haber un montaje, tiene que haber una continuidad de unos planos con otros. Yo creo que lo que Pasolini, de alguna manera, anticipa en estas películas, aunque, insisto, pretende hacer casi lo contrario, es una idea de montaje en el que cada imagen sea sorprendente y no guarde una relación tan obvia como la precedente. Rompe constantemente la ley de los 180 grados, por ejemplo, en los diálogos, incluso en las transiciones de personajes que están caminando. Estoy recordando, por ejemplo, uno de los últimos capítulos de Las Mil y Una Noches, el joven que va caminando por esas calles de, bueno, es una pequeña ciudadela, un pueblo de Nepal, va corriendo, está lloviendo de un lado a otro, ahí se salta a la torera todas las leyes de continuidad, hace lo que quiere, ¿vale? Y yo creo que lo hace a propósito y a conciencia, porque cree que en esa idea disruptiva precisamente está captando los flujos regulares del día a día, de la vida. Es decir, yo creo que intenta renunciar a una idea clásica de montaje para acercarla a una idea natural de percepción del espacio y percepción del tiempo y está haciendo una tarea mucho más compleja que esa porque, evidentemente, llegar a eso, como decías tú muy bien antes, esa aspiración del gran plano secuencia no es posible. Él siempre apuesta por la idea de montaje y ese montaje disruptivo le aleja de la realidad, pero es como una realidad ensoñada. Y eso me parece que en la lógica de Las Mil y Una Noches le funciona de maravilla, porque precisamente Las Mil y Una Noches es un relato, un relato de relatos, donde cada relato, esa falsa idea de continuidad que tienen los relatos, tanto en Las Mil y Una Noches como en el de Cameron, como en los cuentos de Canterbury, la adapta muy bien a la idea de montaje, porque no es tan obvia la relación de unos cuentos con otros, ¿vale? No lo es.
De hecho, luego, creo que todos lo habremos leído, manuscrito allá en Zaragoza, de Potocki, continúa esa idea de que cada relato está falsamente imbricado en el anterior. Realmente es disruptivo. Y creo que ahí Pasolini, no sé si consciente o inconscientemente, está anticipando una forma muy natural de montaje, que es la que hoy algunos autores abanderan, ¿no? como gran descubrimiento. No, pues no es un gran descubrimiento, esto tiene 50 años. Y creo que ahí Pasolini hace un ejercicio magistral. Y luego hace un ejercicio magistral también en cuanto a lenguaje y tratamiento cinematográfico, apostando por un contraste muy evidente entre fealdad y belleza. Es decir, por un lado, lo que decía Javier de esa reivindicación de las clases populares, del pueblo llano, lo hace a través de unos primeros planos donde no teme mostrar dientes mellados, dientes sucios o directamente gente sin dientes, personas despeinadas, avejentadas, renuncia a todo tipo de maquillaje o de un tratamiento especial de peluquería, excepto en aquellos personajes que son nobles o que son ricos, que son príncipes, etc. Apuesta también, y no tiene ningún problema, en enseñar cuerpos deformes. Y a todo eso inmediatamente le enfrenta cuerpos bellos, cuerpos jóvenes, apenas púberes, 15, 16, 17, 18 años, y además se dice explícitamente, hay relaciones sexuales, entre jóvenes, ¿no? Y entre muchachas. Y todo ese juego en el que él, insisto, está intentando aterrizar en la realidad, porque en nuestra realidad existe ese contraste, ¿no? Entre la percepción de la belleza o de la fealdad o de lo que se puede considerar normativamente bello o feo, pero que existe, ¿no? Y que de manera natural todos lo identificamos. Pues haciendo eso, también está otra vez alejándose de su ambición, que es aterrizar en una realidad, ¿no? O hacer ese discurso lo más accesible posible. Es curioso, hay un libro de Roberto Donati, publicado muy poquito después de la muerte de Pasolini, donde él precisamente se hacía eco, ¿no? Precisamente de cómo las clases populares rechazaban la imagen que de sí mismas él estaba intentando dar en estas películas. Como si las clases populares se acercaran precisamente al cine para ver lo contrario. Lo que querían era ver belleza, lo que querían era ver unos paisajes asombrosos, ¿no? Y entonces, una vez más, y lo decía muy bien Paula, él no puede impedirse, o sea, no puede negarse la categoría de intelectual. Es imposible, va contra su naturaleza. Y tratando de ir contra esa naturaleza, les abre, creo yo, probablemente una de las obras más intelectuales de toda su filmografía. Y ahí lo dejo, ¿vale? Porque si no, me voy a comer yo el tiempo. No sé si quieres retomar tú, Paula, ya que Raúl te interpelaba directamente. Sí, yo la verdad es que me sumo a todo lo que dice Raúl, porque, me parece que está ese esfuerzo constante en Pasolini por borrar sus huellas, pero al final acaba afirmándolas, ¿no? Tanto en su forma de montar, en su forma de dirigir, quizá en los planos sea lo menos evidente, ¿no? Y luego en el montaje sí que se vean cosas, ¿no? En los planos que toma, pues son bastante, digamos, que tienden a reflejar esa intención de marco, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Más generalista, más que ir a lo específico, que sería algo más o en el que podríamos ver más la impronta del autor, ¿no? En este caso creo que Pasolini con la cámara es un poco ambiguo en ese sentido, ¿no? Y hace un ejercicio bueno, pero luego es verdad que aparece en varios, lo decía Ignacio, lo apuntaba Ignacio, que aparece en las dos primeras películas como personaje, ¿no? Dentro, y además hace una metaficción ahí del autor que es en el Decamerón, ¿no? Aparece como pintor y en los cuentos de Canterbury aparece como escritor, ¿no? Y en este sentido me parece bastante interesante la analogía que hace en los cuentos de Canterbury, porque se compara con San Jerónimo, que San Jerónimo es es uno de los padres de la Iglesia que traduce la Biblia hebrea al latín y es el creador de la Vulgata, ¿no? Y la Vulgata, como bien conocéis, tiene ese término por intentar acercar la Biblia a todo el pueblo, ¿no? De vulgar, de vulgo, del pueblo, ¿no? Y yo creo que hay un ejercicio de Pasolini, o sea, del mismo modo, lo que pasa es que no utiliza ya una recreación literaria en una traducción, sino que lleva esas escenas que a priori ya están como medio obsoletas, ¿no? Porque el de Decamerón
los cuentos de Canterbury de las Mil y Una Noches, ¿quién las leía en 1970, ¿no? O sea, ya estaban prácticamente, bueno, en los círculos intelectuales, obviamente sí, pero el vulgo, ¿quién leía esas obras, ¿no? Y él hace un ejercicio precisamente con el cine, que es lo que más, a lo que más espectadores puede llegar, ¿no? Esos cuentos. Y me parece interesante porque él hace de San Jerónimo, en el fondo, ¿no? Es que intentar acercar esa historia que, bueno, ahí también, como apuntaba Javier, puede haber una ambivalencia, ¿no? Porque es verdad que Pasolini se esfuerza mucho en reflejar esa conciencia moral precristiana, pero no deja de reafirmarla en ciertos casos, ¿no? O sea, no de reafirmarla, sino que no puede del todo prescindir de ella y hace uso y abuso en muchos casos, ¿no? Es más, yo creo que él se reconoce dentro de esos marco cristiano y se encuentra medianamente a gusto, porque al final es la cultura, es la cultura intelectual que, de la que ha mamado, ¿no? Y por eso hace estas obras, porque tiene cierto goce dentro de esa cultura. Y me parece interesante porque es además un ejercicio quizá renacentista, ¿no? Porque el intentar acercar las obras al pueblo, pero desde un ejercicio ya medianamente intelectual, como saliéndose del pueblo, ¿no? Y además creando la figura del autor, porque la figura del autor es algo renacentista, típicamente, ¿no? Y creo que Pasolini tiene ahí ciertas ambivalencias, ¿no? Porque no quiere del todo dejar su impronta en algunos casos, pero luego quiere jugar ese juego. Y además estamos en plenos años 70, en los que el auge de la autoría, vamos, es una explosión, ¿no? ¿Quién no va a querer dejar su firma, ¿no? Y bueno, cierro aquí. Y en este caso yo creo que Pasolini está presente, pero también siempre teniendo en cuenta que Pasolini es uno de esos cineastas que yo creo que ganan cuando se le entiende no solo por su forma de diseñar la imagen por adición, es decir, sumando elementos y sumando capas, sino por sustracción, sino por todo lo que él decide no mostrar o decide no narrar. Y en este proceso estamos hablando de alguien que además de director de cine era poeta y era prácticamente un medievalista y era un intelectual pues renacentista en el sentido de que manejaba absolutamente todo. Es muy importante saber qué episodios adapta y cuáles elige no adaptar. Y eso sucede, por ejemplo, en el Decamerón. Él en el Decamerón elige no adaptar determinados episodios donde está la cuestión de mujeres vestidas como hombres, es decir, del cruce de género. Él decide no adaptar eso porque para él la cuestión no es tanto la otredad, que es uno de los pivotes de su obra, sino ese estado primitivo del sexo y del deseo que hasta cierto punto iguala a todas las clases. El gran problema que tiene es que en ese ejercicio intelectual pasa lo que siempre le sucedió y lo que cierta crítica italiana le reprocha, y es la sobreidentificación con el otro. Es decir, Pasolini en ningún momento pudo eliminar su bagaje burgués, que él mismo reconoce en Cartas Luteranas, y en esa sobreidentificación, en esa empatía con el otro, siempre termina por sucumbir un poco a una imagen un poco conmiserable o una imagen un poco compasiva, y siempre se nota esa ambivalencia entre su intelectualidad y su intención didáctica. En ese sentido, como dice Paula, es muy importante ver cómo él se compara con San Jerónimo, pero también las elecciones que hace, es decir, sobre todo el Decamerón y los cuentos de Canterbury son obras que surgen en una época donde se produce el primer desarrollo de las lenguas vernáculas, es decir, empieza a cuestionarse el papel del latín como lengua franca, y son obras que abrazan el vernáculo, algo que Pasolini lleva tratando desde su principio, es decir, desde Acatón y desde Mamma Roma, el dialecto, el toscano y toda la configuración lingüística italiana. También es muy importante entender que Pasolini elige obras que no solo están escritas en lenguas romances, sino que hablan de la primera atomización de los lenguajes europeos. Y es muy importante hablar de las caligrafías nacionales. Es decir, en esa época, en la Alta Edad Media, inicios de la Alta Edad Media, empiezan a configurarse caligrafías nacionales, como puede ser la merovingia, la visigótica y distintas caligrafías. Hasta que no hubo una unificación plena en una caligrafía única,
la distribución de esas copias, de esos libros, era muy estricta, y es muy interesante entender cómo Pasolini está comparando ese trabajo del soporte escrito y ese trabajo de la distribución de la obra y de su popularización con la Italia de su época, es decir, con la falta de acceso a las fuentes culturales primitivas. Entonces, hay muchísimas resonancias en ese sentido. Y también, por retomar un poco a Raúl, en su forma de elegir cuentos breves, elegir narraciones muy populares. Porque, claro, los cuentos de Canterbury y el de Cameron, sobre todo, son obras que se distribuyeron a través del sistema de la Pecia, ¿vale? Para quien no lo sepa, la Pecia fue un sistema de distribución de originales basados en copias más o menos improvisadas. Es una época donde surgen las primeras universidades y los copistas ya no eran profesionales de altísimo prestigio, sino que cualquier estudiante o cualquier copista por 4 duros podía hacer una pecia, que eran como unos libritos muy pequeñitos, y copiar el fragmento y pasártelo a tu compañero, algo que hoy nos parece muy natural en una copistería. Entonces, todo ese juego de soportes a Pasolini yo creo que le interesa mucho, como también le interesa señalar un poco las incongruencias de la burguesía, y de hecho él lo retransmite o lo transmite en estas obras. Antonio Escotado decía que el marxismo nunca se había podido quitar el estigma de la burguesía, porque el propio Marx lo decía en su Manifiesto Comunista, que el Estado comunista ideal es ideal porque se aprovecha de todas las ventajas y de todas las tecnologías conquistadas por la burguesía a partir del sistema capitalista. Entonces Pasolini, con su retrato de las clases populares, está mostrando, oye, atención, que todas estas clases populares pueden emanciparse, pero lo harán a través de una burguesía que ha conquistado su propio deseo, su propia sexualidad. Entonces, como un cineasta que no se cansa de señalar esas incongruencias, es muy interesante abordarlo. Y ya para ir cerrando mi intervención, decir que este diseño por sustracción, es decir, por todo aquello que elige no adaptar, también se ve en esta estructura que decía Raúl, un poco difusa, y sobre todo en el juego que hacen el de Cameron con los fundidos encadenados y con cómo va conectando rostros a través de fundidos encadenados, y también en la forma en la que Pasolini no deja de recordarnos que su dispositivo estético siempre está al servicio de una cierta incongruencia. Él decía que amaba a sus personajes, pero lo hacía a través del pastiche. Él concebía el estilo como a través del pastiche y el amor a través de la crueldad. Es decir, siempre decía, el amor tiene algo de crueldad, tiene algo de inconexo. Entonces, él en el Decamerón lo dice, ¿por qué crear una obra de arte cuando puedo soñarla? Como decía Shakespeare en Antonio y Cleopatra, es pobre el amor que puede contarse. Entonces, desligando y también rompiendo y difuminando todas estas influencias, él está contaminando su estilo de una forma muy deliberada y muy interesante. Bueno, realmente, pues simplemente por recoger algo que había dicho Javier ahora mismo, hay que tener en cuenta que la burguesía incipiente de la que está hablando Pasolini, efectivamente es una burguesía, podemos decir incluso precapitalista, ¿no? Con un capitalismo que aún no había amanecido. Entonces es una burguesía con la que todavía se puede soñar, ¿no? Lo que hablaba un poco antes, esa idea de que todo parece posible en esa época de transición. Os quería preguntar, ya que habéis dado pie a ello, entrar un poquito en el terreno de lo estético, ¿no? Porque a mí una de las cosas que más interesantes me parecen, que siguen dando pie a debate hoy en día cuando se escribe de Pasolini, y que ya en los años 70, digamos, hicieron que la película fuera bastante controvertida, yo creo que se la leyera incluso en términos erróneos, es el contraste entre ese naturalismo que parece inspirar el montaje abrupto, el modo en ocasiones vulgar de filmar los escenarios y los cuerpos con movimientos de cámara que a mí a veces me hacen pensar en borradores de una toma final antes que otra cosa, ¿no? Como digo, el contraste entre todo esto y, por otro lado, un trabajo técnico bastante fino de claros ecos pictóricos en lo que concierne al director de fotografía Tonino De Nicoli, que es quien está presente en las dos primeras películas del ciclo y que creo que destaca en ese sentido, sobre todo en el de Cameron. Creo que incluso podemos llegar más lejos y llevar este contraste, esta fricción también de la fotografía al rol que juega la dirección artística, ¿no? Que busca la fidelidad histórica una cierta fidelidad histórica, un cierto rigor a partir de mínimos estéticos, que es algo que él ya había hecho de alguna manera en su película más desnuda, que es el Evangelio según San Mateo.
Pensemos también en este sentido, en estos mínimos, en el gran vestuario al que antes hacía referencia Raúl, a cargo de un veterano que había trabajado con Fellini, había trabajado con todos los grandes, como es Danilo Donati, que camina en esa misma dirección, ¿no? De hacer el máximo con el mínimo, pero sin embargo confiriéndole, por ejemplo, una importancia enorme al color, que es una de las cosas de las que más se ha hablado aquí con Pasolini. En fin, esto más que una pregunta es un planteamiento de una serie de cuestiones, discúlpame si un tanto dispersa. Si te apetece empezar a ti, Paula, por ejemplo. Sí, claro. Me parece una cuestión interesante. Yo no he reflexionado específicamente en esto, ¿no? De hecho, me cuesta normalmente reflexionar sobre la composición de imagen, ¿no? Dentro del cine es de las cosas que menos, digamos, me llama, ¿no? Pero puedo hablar en ese sentido sobre eso. Y a mí Pasolini siempre me ha parecido mucho en su forma de narrar historias, o sea, de la composición, a Tarkovsky. Siempre, o sea, no sé por qué, pero siempre he pensado que eran dos directores que estaban muy en sintonía, no solo por la época, sino por esa intención naturalista, ¿no? De reflejar paisajes, cuerpos, escenarios, que sean lo más fieles posibles a la realidad. Pero bien es cierto que ambos directores jugaban también a esta ambivalencia, ¿no? Porque quizá por el contexto histórico se reclamaba un regreso a cierto naturalismo que estaba siendo abandonado, ¿no? Por el auge de las tecnologías, la explosión de la ficción, en fin, tantas cosas en esa época. Pero no podían renunciar a ciertas metáforas dentro de su propio cine, ¿no? A mí me parece que precisamente en la trilogía de la vida, Pasolini es muy naturalista, pero también introduce muchas metáforas que inducen a ciertos campos ficcionales, ¿no? En los que puedes recrear metáforas, paradojas, en fin. Y en eso me parece sugerente. Y respecto al uso del color, es verdad que y al uso de los decorados, es verdad que quizá no sea tan fiel a la realidad, ¿no? Tiende a ser pictórico en ese sentido, ¿no? A utilizar un uso del color y de los escenarios y del vestuario, quizá un poco pictórico, así como para llamar la atención. Incluso lo había comentado Raúl, ¿no? En el tratamiento del cuerpo, ¿no? En el tratamiento del cuerpo no es del todo natural posible. O sea, claro, obviamente refleja los desnudos, pero hay una mirada ahí respecto al desnudo que quizás sea interesante reflexionar sobre ella, ¿no? Javier. Sí, en ese sentido todo el dispositivo estilístico de Pasolini, por un lado es una trilogía que hasta cierto punto reniega un poco de los códigos del presente y puede parecer una vuelta un poco nostálgica hacia ciertos modos históricos y ciertos modos artísticos, pero ahí Pasolini, pues en primer lugar obviamente está toda la influencia pictórica de Giotto y toda la influencia de Cimabue, del maestro de Giotto, que es un poco el primero que rompe con la rigidez bizantina y con la idea de los mosaicos y empiezan a trabajar más las anatomías y a trabajar en un trabajo con el color mucho más interesante y mucho más vivo. Entonces, sobre todo el de Cameron funciona muy bien en ese sentido, porque hasta cierto punto parecen frescos, de ahí esa idea de tríptico que mencionaba Paula. Y también son obras que están atravesadas por esa conciencia de estilo. Es decir, Pasolini siempre arrastró un estigma que yo creo que sigue perpetuado hoy día cuando escuchas, por ejemplo, a Garci o escuchas a otros críticos que decían que Pasolini, la primera trilogía, Catone y Mamma Roma, fueron sus cúspides. Y esta idea de que Pasolini no era un director dotado para la imagen, sino que siempre se apoyaba en un equipo de lujo, y él se dedicaba más a lo narrativo. Entonces yo creo que esta trilogía sirve un poco para contestar y para ver que también tenía muchas inquietudes formales, es decir, en ese uso del montaje un tanto onírico a través de esos encadenados, en las influencias pictóricas que él deja permear constantemente y también en ese carácter
de boceto, como decías tú, Ignacio, que pueden parecer obras hasta cierto punto bocetadas o construidas a partir de ideas sueltas, pero aunque no sea tema para este debate, porque daría para otro tema, esta trilogía de la vida está muy en contacto con otras películas suyas, como pueden ser Apuntes para una película en la India o La Orestiada, que son películas que están hechas de fragmentos, es decir, de otras películas fallidas y que hasta cierto punto emulan la estructura de los libros de viajes medievales, que intentaban traer al pueblo llano pues esos viajes de Marco Polo o esos viajes por toda Europa, y que eran obras muy didácticas y en las que también el uso de las miniaturas era importantísimo para transmitir ese orientalismo que el propio Pasolini reconoce que él tenía un orientalismo herético. Es decir, una forma de aproximarse a lo otro que era muy herético, un orientalismo un poco impostado, pero se nota mucho en esta trilogía porque, y en las obras que hemos mencionado de Apuntes para una película en la India, que a partir de ese bocetado él está haciendo un viaje muy interesante donde la imagen la podemos concebir casi como grabados, como frescos, como instantáneas o bocetos de distintas ideas, que a mí no me parece algo negativo, sino que me parece algo muy, muy rico y muy ilustrativo de esa tensión que mantuvo hasta el último momento entre su absoluta devoción intelectual y, por otro lado, su vocación didáctica, que es algo que estuvo muy presente en otros cineastas italianos, ya he citado a Rossellini, y claro, pues simplemente acabar con eso, que está todas esas influencias ahí y siempre están en tensión, pero me parece muy interesante ese trabajo del grabado y de la miniatura. Sí, a lo que acaba de comentar Javier, a mí me gustaría añadir también una influencia que me parece evidente de la numismática, de los bestiarios, de la heráldica. Creo que en el trabajo en concreto del color y de cómo toma, cómo fotografía las arquitecturas, hay una influencia de los escritos de Pastoreau, del historiador de arte francés medievalista, que precisamente se doctoró con una tesis sobre los bestiarios y la heráldica, y que era uno de los, o fue uno de los principales referentes de Dante Ferretti a lo largo de su trayectoria, ¿no? Dante Ferretti, que es el gran director de producción, gran director de arte, de diseño, de producción del cine italiano, está con Fellini, hace algún trabajo, creo recordar, para Rossellini, pero sobre todo es el cómplice ideal para Pasolini. Y luego, no por azar, pues se convertirá también en el principal aliado artístico de Scorsese, a partir del Aviador, también en Kundun. Entonces, es un hombre que se caracteriza por un entendimiento del color muy particular. Es decir, Pastoreau no abraza las tesis del uso histórico del color, es decir, que puede significar un color en ciertas coordenadas o en ciertas geografías. Tampoco abraza la tesis de la psicología de los colores, es decir, que nos puede sugerir un azul, un rojo, etcétera, ¿no? Sino que él habla de la memoria de los colores y de la memoria de los objetos. Entonces, creo que Pasolini, de una manera muy, muy sutil, muy elegante, incluye en muchas de sus secuencias, en muchos de los planos, objetos, elementos de uso cotidiano. Sobre todo se ve muy bien en el de Cameron, quizá menos en Canterbury, y luego de una manera excelente en Las Mil y Una Noches, cómo se aproxima a esa relación que tienen sus personajes con el color a través de los objetos cotidianos, de pequeños frascos, de botellas, tarros de perfume, especieros, cuencos, utensilios. Es decir, esa fisicidad que le otorga a cada plano a partir de los pequeños objetos, creo que está muy imbricada con Pastoreau. Y en los primeros planos creo que se ve muy bien también la influencia de la numismática. Porque no son primeros planos en los que haya demasiado aire a los lados, son primeros planos muy centrados, muy simétricos. Parece que estamos viendo, lo decía Javier, ¿no?, esa influencia de la miniatura, pero también la miniatura aplicada al buril que da lugar a la numismática medieval, de las primeras monedas que circulan, de identificar de una manera muy, muy clara a quién estamos viendo, a través de su estampación sobre una superficie que es dorada, que es metálica. Y creo que en sus películas hay una cualidad también que tiene que ver con los colores asociados a la numismática, al estaño, al cobre, a la plata, al oro. Creo que cada una de sus películas, y además el tratamiento de la luz, una luz cenital muy bonita, generalmente acompañada de atardeceres, cada vez que filma en un primer plano un personaje,
creo que tiene algo que ver con esa mirada. Quizá no es una mirada propiamente de Pasolini, pero sí de Ferretti. Y desde luego sí de su director de fotografía que comentaba Ignacio. Y luego yo creo que hay un trabajo, toda esa suma de influencias que habéis hablado también de Cimabue, de Giotto, de la primera pintura del 480, porque a excepción de Las Mil y Una Noches, tanto Chaucer como Boccaccio son coetáneos, es el siglo XIV, es una época de crisis en Europa, ¿no? Realmente se está terminando la Edad Media, está el auge de las burguesías, y creo que eso lo retrata muy bien ese mundo urbano, que es propio del siglo XIV, y ese mundo urbano se define a partir de unas arquitecturas. Pasolini es un hombre que se cría, se educa sentimentalmente entre ruinas, sobre todo de Nápoles a Roma, ¿no? Todo ese sur de Italia de ruinas en descomposición, que lo sabe entender muy bien y que lo lleva muy bien a estas películas. Él, yo creo que entiende muy bien ese tránsito, esa crisis de mundo rural al mundo urbano, y por eso, y sobre todo se ve mucho en Las Mil y Una Noches, sitúa las acciones en ciudades florecientes, ¿vale? Ese esplendor lo acompaña de un retrato que es bastante crítico de las clases burguesas, se mofa abiertamente de lo que podríamos llamar que es la aristocracia que sale en esas películas, y trata de elevar por encima de esas dos clases al pueblo. Entonces está haciendo un ejercicio muy también muy coherente y muy presente, y hay un tratamiento de los colores muy interesante de cómo esas tres clases sociales, esos tres estratos sociales, se ponen unos por encima de otros en la época en la que están escritas las obras, pero también en la Italia de esos años que él está viviendo. Es decir, cuando jura de la trilogía de la vida, habla casi con desdén, ¿no?, de que, bueno, pues otra vez va a ganar la izquierda y no servirá para nada. Como esa izquierda que trataba de enaltecer a las clases populares, pero que en realidad no servía para nada. Que ese estilo de vida corrompido propio de los italianos, que él se reía mucho de eso también, ¿no?, por desgracia, seguía vigente gobernar a quien gobernara. Entonces, ahí hay un diálogo que él lleva al tratamiento de color, que a mí me parece espectacular. ¿Cómo viste a cada una de las clases? Es decir, se identifica muy bien a los personajes a través de sus vestimentas. Pero luego todo eso, en Las Mil y Una Noches, lo barre de un plumazo y provoca que cada clase social hable con su cuerpo. Me parece que el tratamiento de las pieles, que decía al principio, en mi primera intervención, de los labios, de los sexos, en esa última de las tres películas, hay una negación del vestuario parcial, porque es verdad que hay grandes tomas en las que hay muchos personajes pues vestidos con colores muy llamativos, pero son siempre en planos muy largos. Cada vez que acerca la cámara, perdón, en Las Mil y Una Noches, lo hace para enseñar cuerpos desnudos. O lo hace para enseñar cuerpos desnudos morenos o directamente negros, africanos, contrastados con mantos, con sábanas, con vestimentas blancas. Eso no es casual. Él está, yo creo que, llamando a una igualdad de las clases sociales a través de la desnudez, que es lo que nos equipara a todos. Y creo que en el Decamerón lo hace de una manera un poco más tímida. En Canterbury se atreve un poquito más, sobre todo en el primer cuento, cuando vemos a las musas, ¿no?, en ese campo, en ese jardín maravilloso, como contrastan los verdes, los blancos. Pero luego ya yo creo que el atrevimiento definitivo viene en Las Mil y Una Noches, cuando directamente equipara a todas las clases en su desnudez. Y lo hace sobre todo principalmente en el último de los cuentos que firma, ¿no? Entonces, hay ese tratamiento sobre todo de reducción de la gran carga cromática que tienen esas las dos primeras películas, hasta llegar a una película que es color tierra, puro y duro. La mayoría de los directores de fotografía te dirán que huyen de los colores tierra, que les parece que eso es el anticine y que... porque tratar la luz con colores tierra es muy complicado. Y sin embargo, Pasolini lo logra y lo hace muy bien en esta última de las películas, porque generalmente las sitúa en interiores y porque sobre todo se lleva los relatos a unas arquitecturas, sobre todo en Etiopía y en Irán, de color tierra, muy potentes, muy poderosas, donde parece que los personajes, los seres humanos son hormiguitas que se van perdiendo, ¿no? Casi como, está retratando casi como un termitero. Y a mí me parece que esa labor de reducir a los personajes, a los seres humanos, a meras hormigas que, ¿no?, que están luchando o que se ponen en comunicación en un sistema muy complejo, ¿vale?, para terminar de igualarlas a todas a través de la desnudez, me parece que es el trabajo cromático más espectacular de las tres películas. Y lo hace con yo creo que es la jugada más difícil, que es con esos colores tierra. Hay un aspecto casi broncíneo en las últimas imágenes de Las Mil y Una Noches, ¿no? Como las hay en la despedida del personaje de Franco Sitti
en la adaptación de Canterbury, ¿no? Y esa cualidad, sobre todo en ese vuelo, ¿no? O sea, ¿recordáis el vuelo de los dos personajes abrazados en Las Mil y Una Noches? O cuando se enfrenta con el león, en el último de los cuentos, el personaje de Nureddin, me parece que esa cualidad está buscada. Y que lo que sobre todo pretende captar no es ya tanto, ¿cómo lo diríamos? No intenta, o sea, no es un ejercicio de verismo, sino de ensoñación, que tiene mucho que ver con la cita que él elige para presentar la película, que es la verdad no está en un sueño, la verdad está en muchos sueños, ¿no? Y creo que esa despedida, que de otra manera lo encadenaría con Calderón, pero eso daría pie a otros debates, me parece muy hermosa. Y me parece que cobra todo el sentido, ¿no? Cómo se va despojando cromáticamente hasta llegar a una película donde, y eso conecta con lo que había dicho al principio Javi, nos sitúa en una época precristiana, pagana, de colores apagados, de vuelta a la tierra, de vuelta a la naturaleza. Todo eso que está ahí, que es casi primordial, me parece que está buscado y que desde luego es maravilloso. Muy bien, pues os gustaría agregar algo más ya para ir terminando. Sí, a colación de esta última intervención de Raúl, que me ha parecido súper sugerente, porque ya he dicho que no es algo en lo que yo me suela fijar, pero vamos, me encajaba todo el discurso, ¿no? Lo estaba recreando perfectamente en mi cabeza. Y sí que es verdad que ahora viéndolo así, o recordándolo así, creo que hay cierta estetización de los cuerpos, porque los cuerpos que elige Pasolini no son precisamente cuerpos vulgares, ¿no? O sea, no hay una diversidad corporal ahí, o sea, hay unos cuerpos bastante estetizados que son precisamente quizá cuerpos estetizados que maman de la tradición renacentista, ¿no? Y rescatando un poco esto último que apuntaba Raúl de esos colores que llaman a la tradición precristiana, ¿no? Creo que es interesante recordar que el Renacimiento precisamente lo que intenta es deshacerse de alguna manera del cristianismo, volviendo a los cánones helénicos, ¿no? Pero que son unos cánones helénicos tremendamente elitistas. O sea, es que luego hay mucha paradoja dentro de eso, porque es verdad que hay un ejercicio de intentar huir de esos aparatos morales, ¿no? Que condicionan la corporalidad, pero luego hay otra serie de aparatos estéticos que están condicionando ahí los cuerpos que refleja Pasolini, ¿no? Y es lo que decía un poco Javier, que hay que intentar bien ver también a Pasolini en lo que se deja, en lo que no filma, ¿no? En ese sentido, y es que creo que hay una intención estetizante ahí brutal, ¿no? Javier, no sé si querías hacer unas palabras a modo de despedida tú también. Sí, a modo de despedida, pues compartir todo lo que ha dicho Raúl. También por cerrar un poco la parte pictórica, como mencionaba Paula, pues Tarkovsky es una de sus influencias, pero también hasta cierto punto está ahí Parajanov, ¿vale? El director soviético, que también tenía un tratamiento de la cultura popular y de la idea de rigidez y de mosaico y de primer plano muy rica y muy basada en un cromatismo bizantino, porque siempre parece que cuando decimos rigidez bizantina es algo negativo, pero estamos viendo un trabajo de las formas y de las anatomías que el Renacimiento no va a alcanzar o se va a basar en unos modelos mucho más elitistas, como apuntaba Paula. También ese tratamiento medieval, o podemos decir humanista, de Giotto. Es decir, a Giotto posteriormente se le criticó porque decían que idealizaba demasiado la figura humana y que su uso del color era demasiado expresivo, era demasiado exagerado. Es decir, esta es una crítica que se le hace en el Renacimiento. Entonces, siempre hablamos del Renacimiento como una época contra el cristianismo, pero Pasolini era muy consciente de que la Edad Media se cuestionó muchísimo su propio sistema de creencias y su propio sistema de valores, hasta el punto de que esos libros de viajes o los dramas litúrgicos, como podemos citar pues, el Auto de los Reyes Magos, son obras que tienen toda esa condición del grabado, de la ilustración, pero también son obras donde los propios personajes cristianos, los Reyes Magos, están dudando sobre el origen divino de Jesucristo.
y para alguien como Pasolini, para quien Jesucristo es una de las grandes figuras antagónicas de la historia, es muy importante. Y solo voy a cerrar pues diciendo que para Pasolini su trilogía de la vida fue una declaración de vida, y él mismo afirmó que, bueno, que cuando eres joven la ideología es muy necesaria, pero a medida que te haces mayor empiezas a aceptar la realidad con toda su desnudez y con toda su contundencia, llegó a afirmar. Y esta trilogía, por un lado, tiene esa parte de amor por la vida, pero por otro lado, cuando él reniega de ella, es porque se ha dado cuenta hasta qué punto el capitalismo está empezando a gestionar los afectos y a aprovecharse. Y él tenía una contrariedad con los cuerpos que filmó. Decía, son cuerpos jóvenes, pero son cuerpos del presente, no del pasado. Son cuerpos de chicos italianos que se han criado de forma burguesa, que tienen dejes burgueses, que tienen apetitos sexuales burgueses, que tienen una anatomía burguesa. Entonces él no pudo superar esa contradicción. Y me parece, por terminar, muy vigente y muy contemporáneo, sobre todo, preguntarnos qué habría hecho Pasolini hoy día, cuando, como afirma Paul Preciado, pues vivimos en un tiempo donde ya no es la gestión de la ideología, ni la gestión del afecto, ni la gestión de nuestra identidad política, sino la gestión del cuerpo. Estamos en un momento donde hay que cuestionarse la transición del cuerpo, el no binarismo, cómo los medicamentos y los fármacos nos están alterando. Pues me parece muy interesante lo que hizo Pasolini, y habría que preguntarse qué discurso sobre el cuerpo habría podido tener hoy día. Sí, pues por añadir una pequeña cosa final sobre lo que han dicho ahora mis compañeros, simplemente en Hoy Jovencito, uno de los poemas más, uno de mis favoritos de Pasolini, habla de que el cuerpo burgués es un cuerpo maldito. Y luego a continuación, en el vídeo, habla de que los cuerpos no malditos, el rocío que cae sobre ellos en la mañana es el rocío del tiempo perdido. Creo que en esos dos poemas se cifra un poco cuál es la idea de Pasolini sobre la vida, sobre el cuerpo, sobre la juventud, sobre el sexo, y en los que también queda de manifiesto una de las citas también favoritas que tengo yo de Pasolini, es que para él la vida es pasado, presente y futuro, y creo que la trilogía de la vida refleja perfectamente esa fascinación que siente por un pasado, el que enfrenta el espejo de su presente, y que a su vez es un espejo en el que se está anticipando el reflejo del futuro. Es decir, estamos viendo en la trilogía de la vida el influjo del pasado, quizá la maldición de nuestro presente, ¿no? Y también otra maldición que está por venir, que es la de nuestro futuro, como bien anunciaba ahora Javier. Creo que la habría reivindicado, como decía al principio, creo que no habría jurado de ella en los términos en los que daba por perdida toda batalla en ese 15 de junio del 75 que escribe su abjuración. Y creo que la trilogía de la vida, sobre todo si algo nos debe servir, vista hoy más de 50 años, no coincidiendo casi prácticamente 50 años de su creación, es como los discursos presentes no suelen quedarse viejos. Todo lo contrario, están anticipando los grandes problemas del futuro. Y del mismo modo que hoy día te puedes leer los cuentos de Canterbury, puedes leer Las mil y una noches, puedes leer a Boccaccio, y todas esas fantasías sexuales, todas esas vivencias, todo ese juego entre la vida pública y privada, esa sobre todo necesidad de hermanar lo pagano y lo cristiano, porque el siglo XIV, por lo que se, o una de las características, ¿no?, que lo marcan, es precisamente la necesidad de convivencia entre una tradición y otra. Y creo que eso no es casual en Pasolini, ¿no? Cuando está filmando estas obras en los 70, después de la crisis del petróleo, del auge de las potencias orientales. Creo que en esas épocas de crisis hay que volver a Pasolini, como hay que volver siempre a sus autores de referencia. Bueno, pues parece que hemos llegado al final de esta mesa. Me ha gustado muchísimo escucharos a los cuatro, así que muchísimas gracias. Solo me queda, aparte de agradeceros vuestra presencia y vuestros pensamientos aquí en torno a la figura de Pasolini, bueno, pues daros también las gracias porque nos habéis dado una razón más para volver a esa trilogía, ¿no?, a ese tríptico, como decía Paula, y reencontrarnos otra vez pues con el maestro Pasolini, ¿no? Así que muchísimas gracias a los cuatro y nos vemos hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.